Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática con nuevas cosas para poder seguir aprendiendo, pero de esta manera, de una forma mucho más divertida. Antes de explicarte lo que vamos a hacer, le damos la bienvenida a nuestro amigo. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros todos bien, gracias a Dios, Angelo. Todo bien, y más de hecho, fíjate, tengo tu remera. Tenemos la remerita de Angelo, ¿sí? ¿La vieron? Bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, nosotros te estamos diciendo, a ver, primerito, que vamos a trabajar, ¿sí? Con rompecabezas. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Rompecabezas, mirá. Aquí tenemos una imagen escondida, que me imagino que vos ya sabés cuál es. Y esta imagen rompecabezas, vamos a poder jugarla después con un link que tenemos aquí abajo, que a la hora de presentar el juego te voy a decir cómo lo vamos a jugar. Pero la actividad va a estar primero en descubrir cuál es la aplicación que está escondida. Segunda, cuántas partes tiene. Tercero, vas a tener que anotar eso en el cuaderno. Mirá, yo te lo muestro acá. Fíjate, la primera opción es identificar debajo de este rompecabezas cuál es la aplicación que podemos encontrar. Una vez armado, bueno, vos automáticamente ya lo tenés que descubrir. Pero yo creo que ya lo has descubierto, ¿sí? La número 2 dice, describe en el cuaderno cuántas partes, o cuántas piezas, ¿sí? Está compuesto este rompecabezas. Tenés que tratar de fijarte a ver cuántas puedes encontrar dentro de estas piezas. La número 3 dice, describe en tu cuaderno cuál fue el tiempo que demoraste para armar este rompecabezas. Bueno, aquí viene una cuestión. Vos vas a tener en cartulina, escucha bien, en cartulina vas a tener que dibujar la imagen de esta aplicación, casi se me escapa, y después la vas a recortar como en forma de rompecabezas. La vas a recortar y después, bueno, vas a mezclar las piezas. Puedes tranquilamente cortarla en 5 partes, en 6, y empiezas a cortarlas y después las armas. Y me gustaría saber en qué tiempo pudiste llegar a armar. Y esa es la que vas a armar y vas a anotar en el cuadernito. ¿Sí? ¿Queda clarito? Entonces, una vez que descubras cuál es esta, vas a dibujar esa aplicación en tu cartulina, la vas a recortar en 6 partes y automáticamente vas a empezar a armar. Cuando lo termines de armar, anotamos el tiempo. Sacamos foto a lo que hiciste y lo mandas al correo como dice aquí, ¿ves? Al correo profebrandan@gmail.com. Bien, ahora sí, presentación del juego. Vamos, Angelo. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bien, perfecto. Aquí no vamos a encontrar el parecido, no vamos a encontrar cuántas partes son iguales, no. Vamos a jugar directamente con rompecabezas con este link. Primero, con este link que te estoy dejando acá. Si vos haces un clic ahí, te vas a llevar directamente a la página del rompecabezas, como estamos por acá. Y fíjate qué interesante, podés ir moviendo las piezas y con el botón derecho, por ejemplo, podés ir girándola. ¿Ves? Mirá. O con la ruedita del mouse, ¿ves? Podés ir girando la pieza para donde vos querés. Aquí entonces voy a seguir armando la pieza hasta poder llegar y decir, bueno, yo no la voy a armar, no la voy a armar porque esa es tu tarea, es tu tarea. Así que bueno, la idea es que te guste este juego que obviamente rompe cabezas, creo que a todos nos gusta, ¿no? Así que lo dejo todo en tarea y después me contás qué te pareció. Dale, entonces nos despedimos ahora, Angelo. Hasta la próxima clase, vamos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Ah, sí, será entonces. Hasta la clase que viene. Chau, chau.